Muy buenas a todos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 6 de nuestra querida Steam Hat. Que bueno, el capítulo número 5 fue bastante. Fue ternura pura y dura de Yuki en la nueva, contra comillas, miembro. Pero bueno, vamos a comentar un poquito así rápido el avance y tal. Ya sabéis que aquí el avance no se salía hasta justo el día del capítulo y tal. Así que solo se puede ver el avance vídeo. Así que pues eso. El caso, el capítulo básicamente nos trajo pues la continuación de cómo Kiyori quiere reclutar, insiste para reclutar a Yuki. En la cual básicamente acaba diciendo, por favor, ven al entrenamiento al menos, aunque lo veas y tal. Acaba entrenando, acaba practicando con el bate, porque Sumika insiste que todo esto. Sumika dice, ¿de qué coño me suena el puto nombre? Literalmente está diciendo, ¿de qué me suena el nombre? Pero bueno, nada, se ponen ahí a practicar. Vemos que eso es que Sumika poco a poco aumenta la velocidad, sin querer también, la costumbre que tiene. Y vemos que Yuki le da bastante bien con el bate, pero hasta que lo llega a dar de puta madre, literal. Pero bueno, al final acaba con sus fuerzas, se acaba dando cuenta Yuki de que todavía falta que Sumika le dé más potencia y se da cuenta y nada. Así que siguen practicando y tal, está feliz y nada, pasa el siguiente día porque tienen que hacer unas cosas. Después vuelve a practicar con ellas y tal, sigue practicando todos los días, con entrenamiento ahí normal y tal, después hace de pitcher y no sé qué, pero bueno. Todo piola, todo bien, hasta que nada, la verdad le pregunta a uno de los niños que del antiguo club de Sumika, acaba diciendo, ¿te vas a unir al club de Rise? Y dice, bueno, a ver si me dejan. Pero bueno, que nada, básicamente después de eso van a practicar canto y tal, lo cual se queda sorprendido un poco Yuki, que por cierto cantó una canción de las antiguazas, pero buenarda bien. Y poca cosa más, la verdad. Descubrimos que practica kendo y tal. Y pues nada. Bastante bien la Sumika. O sea, la Sumika averiguando sus cosas. Y pues nada, Yuki piola. También Hiyori como mete en plan de... Está bien que estés con nosotros. Está bien, la verdad. La ha hecho bien, bastante bien todo Yuki. Y Hiyori sigue existiendo y nada. Que al final acaban invitando a casa a Yuki porque Sumika acaba hablando a solas con ella, porque acabamos descubriendo de que básicamente Yuki, ya sabemos de qué le suena a Sumika. Le suena de que básicamente era una buena jugadora de softball y no sé qué, pero que de repente llegó el tercer año, que por cierto tiene la misma edad que Hiyori, ¿vale? El segundo año de preparatoria. Y nos acabamos enterando de que básicamente... nos queda cuenta Sumika de que Yuki lo dejó el tercer año, pero no sabemos por qué, por algún motivo algo pasó y no sé qué. Es cuando dice eso, le dice a Sumi, Yuki, que básicamente de que vayan mañana a su casa para que hable y tal. A lo cual acaba contando toda la verdad Yuki no al resto, le acaba diciendo de que su padre y su hermano se fueron a otro dojo a practicar y que cuando volvieron tuvieron un accidente en el cual murieron, que básicamente su abuelo, que estaba, también le vemos que está malo su abuelo, de la edad, le iba a dar la herencia del estilo a su padre y después a su hermano y así sucesivamente. Claro, todo esto nos dice que Yukino practica básicamente de vez en cuando el Ken y todo esto. Pero que al final, pues con todo el accidente y esto, pues a veces centra y tal. Y nada, no sé, también la madre que pues lo tomó bien, pero que vemos que la madre básicamente cuando se da cuenta que está con sus amigas y tal, de que se la vea feliz y todo, de que le hubiese gustado que hubiese estado con ellas. Pero... nada, se queda Yuki terca, que no quiere, que básicamente se la ignora, se acaban yendo las chicas de casa, de su casa de Yuki, ¿no? Y nada, la madre dice, bueno, le piden el favor a la madre de que sigan su entrenamiento y tal, con las hojas que había pegado Hiyori. A todo esto pasan los días y tal, se acerca a la competición, porque recordemos que tienen toda la competición ella, las chicas, y nada, vemos que básicamente... ya falta un día y nada, todo esto. También vemos que sigue practicando este Yukino el kendo y dice lo siento, por, con tristeza y todo casi llorando. Pero bueno, nada, veremos. Las chicas van a decir, pues no pasa nada, las derrotemos a este equipo y haremos que nuestra querida Yukino se reencuentre con nosotros de nuevo. Así que lo haremos por ella.
Y nada, ya acabó el capítulo, la verdad, bastante bien, bastante triste la historia de Yukino, muy bonito el principio del capítulo empezado, pero poco a poco se fue haciendo triste con lo de Yukino y con su propio trauma. Bueno, más que trauma, es como una especie de comillas obligación que se mete a sí misma, que en verdad no la obligó a nadie, sino que se ha obligado a sí misma para seguir el estilo, pero bueno, ya que su madre mismamente ha dicho que a su edad, con 16 años, lo normal es que ella quiera divertirse, y yo no quiero impedirle eso. Pero bueno. Veremos qué va a pasar con el número 6, la verdad. Viene el partido épico, a ver cómo va a salir el partido, que esperemos que salga piola, ¿no? Lo siguiente. Así que disfrutar el avance y ahora comentamos a ver quién nos traen nuestras queridas chibi. Nuestra chibi Rice. Chibi Rice, ¡yay! Me encanta el avance, chi, te lo juro, no van coña, ¿eh? Me encanta un huevo, ¿no? Lo siguiente, encima que salga la entrenadora robosita, me encanta todavía más. Pero bueno, venga, vamos. Mi voz, perdón. A ver, para empezar, vemos aquí a Hiyori. Qué lindo están con la ropa ya preparada ya para el partido. Vemos a Hiyori, a Saki y a Sumika ahí en la típica reunión de equipo. Y pues nada, dice Hiyori: se ve la primera batería y luego irán Ichan y las demás, o sea, las robots, ¿vale? Luego dice: queremos home runs. Claro, facilísimo. Y pues obviamente Sumika dice: las subió a todas porque es la lanzadora. Así que bien, las tenéis. Hiyori con todo su ánimo diciendo: vamos a probar, vamos a ganar, y vuelve a ver a Yuki-chan. ¡Yay! Sobre todo que tiene una tendencia Hiyori de las sopas más grandes que las mías tiene, pero bueno. A dejarlo todo, dice Aniria. Nuestra querida robosita dice: el próximo episodio, la espada del corazón. Ojalá esos deseos le lleguen. Bueno, esos sentimientos es. Ojalá, ojalá. A ver qué nos va a traer, habrá que esperar, así que habrá que esperar. Nada más, a ver qué nos traen. Y creo que nos vemos, así que, ale, nos vemos, caga, pero Kino Yukino Waifu. Ale, nos vemos, hasta la próxima.